eso es todo lo que tengo que informar sobre Alejandro Molina. No cabe ninguna duda de que el proyecto ha resultado un completo fracaso. Así es. Se han perdido las elecciones y hemos sofocado un intento de traición de Alejandro Molina. Espero que su muerte haya servido de escarmiento para aquellos que creen que pueden burlarse de nosotros. En mi opinión, estas son razones suficientes para no hacer negocio con esta gente. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que están olvidando que hemos metido 50 millones de dólares en esa aventura. No podemos abandonar a Lima tan alegremente. ¿Y cuáles son nuestras opciones? Habrá que hacer un pacto con Víctor Studer. Exactamente. Studer es el sucesor de Molina. Y podemos explotar. Me parece muy bien. ¿Cuál? Víctor Studer ha desaparecido. Yo pasé todo el día ayer antes de salir de Lima buscándolo, tratando para llamarlo. Pero era imposible. Muy bien. Parece que uno de nosotros tendrá que viajar a Lima y ocuparse de este asunto personalmente. Petronila, la verdad es que cuando Mariela me contó que querías que fuese asesor de seguridad de Palacio, pensé que me estaba vacilando. Sí, se quedó helada con la noticia. Bueno, pero ¿aceptarías el cargo? Claro que sí, Petronila. Para mí va a ser un honor. Muchas gracias. No tienes nada que agradecerme. Cuando Mariela me lo propuso, yo acepté encantada. Nadie mejor que tú para desempeñar ese cargo. Te aseguro que voy a cumplir mi labor a cabalidad. Además, encaja perfectamente con mis planes. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Vaya, y esas caritas... No, no me digan que se arregló el mondongo. Sí. Bueno, ahora, ¿y cómo es? Bueno, pues me voy a Estados Unidos de todas maneras. Apenas Petronila asuma la presidencia. ¿Tú la vas a dejar ir? No, no, no. Vamos a ir juntos. Sí, ella tiene algo que hacer y yo la voy a acompañar. Pero después volvemos, ¿ah? ¿Eh? Y volvemos para casarnos. ¡Ah! Aquí está todo lo referente a los movimientos de la organización. Los contactos, el lavado de dinero, todo, absolutamente todo. ¿Cómo lo conseguiste? Lo forcé a que le pidiera esos datos a Víctor y lo hizo. Yo no pude acceder a la información, necesitaba la copia. Le pude dar copias a los disquetes originales. Yo creo que si se lo mandamos a un experto en informática vamos a poder ingresar esa información. Yo conozco a alguien que puede encargarse de eso. ¿Estás segura que Orlando no se dio cuenta de nada? No, porque lo dejé todo tal cual estaba. Decir que si aquí está todo lo que dices, has hecho un trabajo estupendo. ¿Ves que valió la pena el sacrificio? Ay, sí, hija, pero todas las horas de angustias y de desvelos que he tenido. Me imagino que ahora sí te separas de él, ¿verdad? No, mamá, todavía no. Estaría en constante peligro. Tengo que esperar que esté definitivamente preso y así poder estar tranquila y poder decir tarea cumplida. Entonces este... Hola, Noah. Mami, ¿qué tal te fue? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha hecho algo, mamá? Mejor no hubiera ido, Leticia. Mamá no se ha comportado de una manera chata. ¿Qué te ha dicho? Mira, no quiero ni repetirlo. Ha sido humillante, hija, y muy doloroso. Que tu propio hijo te trate así, tan arrogante. Hasta se atrevió a insinuar que soy un hipócrita. Que me hago la limpia y pura cuando en verdad yo he vivido feliz con la plata de tu padre. Sabes que no te sorprendas, pero yo ya lo veía venir. Orlando siempre ha sido así, mamá. Tiene la misma sed de poder y de dinero que mi papá. Se ha vuelto loco, Leticia. Se cree el dueño del mundo. Ha heredado los aires de grandeza de tu padre, que está predestinado para ocupar su lugar. Lo imiten todo. Y seguro que se quiere quedar con todos los bienes. Por supuesto, para administrarlo mejor, dice. Ay, mamá, yo conozco bien a Orlando, no tiene ningún escrúpulo. No se lo voy a permitir. Suficiente daño ya hizo Alejandro como para que llamando el nombre de mi niña. Ahora, si él insiste en administrar los bienes de la familia, te lo juro que yo voy a poner una demanda legal.
hasta quitarle todos los poderes. Bueno, mami, es lamentable, pero tendrá que ser así. Lo último que quisiera en estos momentos, Leticia, es enfrentarme a tu hermano. Eso sería la ruptura definitiva de la familia. Mamá, la familia está rota. Peor sería que Orlando monte una organización criminal con nuestra plata. Necesito fuerza, Leticia. Fuerza para seguir luchando. Yo te voy a ayudar, mami. Yo te voy a ayudar. Pero tenemos que detener a Orlando. Orlando. Beatriz, ¿dónde está? Yo quería decirte que... ¿Cómo ha entrado usted aquí? ¿Quién es usted? Tranquilo, Orlando. No te preocupes. He venido a hablar de negocios. Por mi pregunta, ¿quién es usted? De mi novia. Soy miembro del consorcio. Supongo que sabes de qué hablo. Por supuesto. Acabo de llegar de Nueva York. ¿Y bien? Tenemos que atar... Lo siento. ¿Qué pasa? ¿No se puede? Imposible manera de acceder a los archivos. Sí. Es como si se nos quemara el pan en la puerta del horno, todo por esa maldita contraseña. No solo es cuestión de la contraseña. El que ha grabado es que fueran copiados. Los disquetes originales tienen un sistema de protección que impiden copiar los archivos, los descodifican. Lo siento. Esos no son los disquetes originales. Soledad los copió para devolverlos de Orlando al lugar de donde los sacó. Es ese problema. Deberíamos tener los originales. Si es así, no puedo hacer nada. Sería perder el tiempo. Lo siento, doctora Markovich. Adiós, David, y gracias de todas maneras. Mucho gusto.